Buenos días, bienvenidos al Palacio Consistorial, bienvenido Mauro, al presidente del Club de Rugby Universitario de Cartagena y a toda la familia del rugby. Vamos a presentar este primer encuentro de rugby en cinta que vamos a desarrollar dentro del programa de acercamiento al deporte que tanto la Concejalía de Deportes estamos desarrollando en todas las áreas del deporte, en un deporte como ejemplo de base como es este del rugby, en el que tiene seguramente uno de los valores más sólidos en el compañerismo y en el respeto al rival, sobre todo porque después tenéis el famoso tercer tiempo en el que pues, después de una competición pues, os juntáis como deportistas que sois y esos valores son fundamentales que podáis llegar a transmitir a los chavales jóvenes. Lo celebraremos este encuentro en nuestra pista de atletismo, en su campo de césped natural. Y espero que sea todo un éxito. Van a participar los colegios de la Inmaculada, los franciscanos, Seasperal, el Politécnico, el Mediterráneo, Maristas, el Jiménez de la Espada, Benaraví y la Vaguada. Va a ser toda una jornada lúdico-deportivo-festiva en la que se acercará el mundo del rugby. Agradecer de nuevo a Mauro y a todo su equipo del Club Rugby Universitario de Cartagena esta colaboración con la Concejalía de Deportes, que nos tenéis para lo que demandáis siempre, que estamos encantados con tener el club tan proactivos como vosotros y que nada, que espero que la jornada sea un éxito, ahí estaremos con vosotros, disfrutando también con los chavales del rugby y te paso la palabra, ¿vale? Para que nos des una corta pincelada, ¿no, Sergio? Pero bueno, la verdad que lo primero es agradecer al Ayuntamiento, en nombre de Paco Sánchez, de Patricia y de ti, Álvaro, porque evidentemente todo esto que para nosotros es un poco un sueño, este primer encuentro, no hubiera sido posible sin esta relación tan estrecha que tenemos y bueno, que con nuestro esfuerzo da estos frutos, ¿no? Que es este primer encuentro de rugby cinta escolar, de los primeros que se dan en la región de Murcia y que, como muy bien has dicho, juntaremos muchas personas el viernes y bueno, evidentemente también sin la disponibilidad o el acercamiento de los centros escolares tampoco hubiera sido posible. Nos atienden increíblemente y bueno, tenemos una relación muy estrecha con ellos. Se trata de un torneo que será de primero y de segundo de la ESO. Cada centro tendrá dos equipos, constituido por 10 jugadores, jugadoras. Y aquí diré un detalle que por parte del club lo que hemos querido es intentar incentivar que de cada equipo que juegan 6, van 10, juegan 6, 3 como mínimo sean chicas. Porque bueno, en el rugby hasta la edad de 16 es un deporte mixto, ¿no? A pesar de que alguna gente puede sorprenderle, es así y realmente el rugby femenino de España es de los mejores del mundo, ¿eh? El masculino, un poquito menos. entonces nosotros como directiva y como objetivo tenemos el potenciar el rugby femenino a tope, tenemos un equipo senior y nuestro sueño sería, y esto lleva en parte, tener un equipo también juvenil de chicas, ¿vale? Que es bastante difícil, pero bueno, los objetivos ahí están. También queríamos agradecer a los chicos de enseñanza y animación sociodeportiva, antiguo TAFAR, ¿vale? Que vendrán el viernes a ayudarnos, por lo dicho, porque yo creo que podríamos juntarnos casi 250 personas en la pista. Y bueno, eso hay que organizarlo y bueno, entre todos yo creo que será un éxito y tiene mucho, mucho mérito. Y por último, hacer un pequeño hilo de historia muy corto de que bueno, esto es como el colofón, ¿no? Este primer encuentro, pero bueno, esto nació hace unos cuantos años con el tema de ADE, Paco esto lo sabe muy bien. Luego seguimos con el macro ADE que hicimos en la pista de atletismo, donde también nos juntamos hace, creo que fue 2 o 3 años, 150 alumnos. Y este es un poco el colofón, como he dicho, este primer torneo. Pero nuestro verdadero objetivo como club y potenciando este deporte que tanto amamos
es intentar seguir dando pasos y que el rugby sea un deporte escolar, un deporte de instituto, como otros muchos que pasa, y para nosotros sería increíble. Y para ello trabajamos con toda nuestra energía, todo lo que podemos. Estos encuentros con los institutos son por la mañana, así que para nosotros, todos los que vamos, yo voy menos, todos los que van, sobre todo en la persona de Sergio, es un esfuerzo importante, pedirse días de asuntos personales, pedirse escaparse del trabajo un rato. Entonces, bueno, pero la verdad que cuando terminamos en esto, bueno, da mucha alegría, ¿vale? Creo que no me olvido nada, y nada más volver a agradecer, Álvaro, en ti, esta relación que tenemos, y esperemos que este no sea el primero.